Hola chicos, hoy vamos a preparar una riquísima crema de calabaza que a los niños se les ha antojado cenar para esta noche y como tenía ahí medio kilito de calabaza que es lo que lleva esta receta, pues nada, vamos al lío. Además con la Thermomix queda exagerada, queda una textura perfecta y queda muy buena. Así que nada, lo primero que vamos a hacer después de hacer el acopio de los ingredientes va a ser echar en el vaso de la Thermomix la zanahoria que ya tenemos aquí preparada. El puerro, que también la tenemos aquí lista. Listo. Y el aceite. Y todo junto lo vamos a partir, lo vamos a trocear para después pasar al sofrito. ¿De acuerdo? Bueno, ya ha terminado. Pues ahora vamos a pasar. Le quitamos esto. Ahora tiene el sofrito hecho. Pues ya echamos la calabaza. ¿De acuerdo? Echamos la calabaza y dejamos que se haga en el sofrito ya preparado. Lo programamos 10 minutos. A 100 grados. A 100 grados, velocidad 2. Bueno, pues después de haber sofrito la calabaza, le echamos ya el agua, 600 mililitros de agua. Podéis echarle un poquito más si la queréis más caldosa, lo que pasa, o sea, más, sí, un poquito más líquida. Lo que pasa que lo suyo es que queda así, la textura ya le queda perfecta. Entonces echamos el agua, la sal, bajamos los ingredientes que están triturados para que se hagan entero otra vez, y ahora viene ya cuando lo matan. 15 minutos a 100 grados para que se haga todo junto y a velocidad 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de haber hecho ya la calabaza, se coge y se echa la nata. Vertemos los 100 mililitros de nata, que esto ya le da un toque, vamos, perfecto. Se echa la nata, un poquito de pimienta, no mucha. Y se vuelve a programar un minuto a velocidad entre 5 y 10. Se le va dando, ampliando, para que quede todo bien hecho, ¿de acuerdo? La temperatura es la que tiene, con lo cual nada, vamos a empezar con la de 5. Ahora ya va haciendo y ya queda con una textura perfecta. Pues nada, una vez ya terminado, lo suyo es esperaros que se enfríe un poquito para poder trastear, pero mirad la textura que tiene.